en un paisaje rodeado de montañas, estepa y bosques. Se encuentra una diversidad de aves, mamíferos y plantas que se adaptan a vivir en el lugar más austral de la Argentina. Aquí en Patagonia, dos instituciones, una universidad y una ONG, intentan lograr que el primer pueblo cordillerano de la Ruta 40 encuentre en el cóndor andino su identidad. Ya en el año 1878, Thomas Roger de alguna manera dejó su primer registro histórico escrito en los morros sobre los cóndores en el lugar. Si bien la especie ya existía desde antes, obviamente, es importante reconocer que ahora es la oportunidad para que 28 de noviembre se pueda identificar con esta especie. Encontramos 18 cóndores muertos y tenemos registros de algunos más. La mayoría de las muertes fueron a causa de choque contra estructuras e inclusive cables de alta tensión. Pero lo preocupante es la causa de esa incoordinación que los lleva a chocarse contra las estructuras, que es la intoxicación con plomo. Tenemos que encontrar una identificación de nuestra sociedad con el cóndor andino, pero a ver todos los actores de una sociedad. De esta manera sí vamos a poder darle esa imagen y esa protección al cóndor andino. La preocupación no solo de encontrar un cóndor muerto, es que cada vez que encontramos un individuo muerto es un retroceso de 15 años en la población de los cóndores. Esta es la historia de 10 años de trabajo en conjunto, con sinsabores, con logros, pero con una historia al fin que convertirá a un pueblo cordillerano en el Valle del Cóndor.